Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Mendoza. Bienvenidos al programa de deportes de Radio Darío y Darío Medios y todas las plataformas digitales que funcionan en este medio de comunicación desde el exilio. Voy a empezar con una mala noticia y es la lesión de Jonathan Loaysiga, anunciada ayer por los Yankees de Nueva York, que lo deja fuera el resto de la temporada. El relevista pinolero estaba teniendo un gran momento después de su recuperación de una cirugía. Incluso llegó a tener 12 relevos en los que no le hacían carreras limpias. Y esto nos tenía animado porque de repente se estaba convirtiendo en el mejor relevista de los Yankees. Pero ocurre que el pasado fin de semana los cerveceros de Milwaukee le batearon y fuerte en dos partidos. Y ayer ya los Yankees dijeron que hay otro problema en el codo del brazo de lanzar de Jonathan. Es el mismo problema que se le agudizó al inicio de la temporada y que lo ha limitado totalmente. Es la lesión número 13 que sufre en su carrera desde su debut a las mayores en el 2018, Jonathan, y justo cuando menos tenía que pasarle, porque necesitaba buenas cifras y demostrar que está saludable, porque después de la temporada que se viene, él será agente libre. El próximo año tenía la esperanza de negociar un mejor contrato. Este año su salario es superior a los 2 millones de dólares y se ha mantenido impactando desde la colina, pues entonces los Yankees hubieran elevado su salario. Pero ahora es un problema, un año más con los Yankees y después el futuro es incierto porque el problema de las lesiones son recurrentes. Termina su temporada con 2 derrotas y 3.6 en efectividad. Lamentablemente, el trabajo discreto del pitcher nicaragüense que queda fuera en esta temporada con unos Yankees que están también fuera de la pelea porque ya no hay chance que avancen a la postemporada. Otros detalles del béisbol de las Grandes Ligas: Matt Olson es un bateador del equipo de los Bravos de Atlanta que es líder en cuadrangulares con 51 y en carreras empujadas con 128 y le está ganando la partida a su compañero de equipo, el venezolano Ronald Acuña, para recibir la distinción de más valioso. Los Bravos ya están clasificados y estos son los dos motores que tiene la ofensiva, pero Acuña queda un poquito rezagado en relación a Olson porque va a tener dos de las coronas más impactantes del béisbol en el plano ofensivo. En cambio, Acuña tiene 37 jonrones, no los 51 de Olson, y aunque suma 65 bases robadas, se va a convertir en apenas el primer pelotero en toda la historia del béisbol con más de 40 jonrones y más de 70 bases robadas. Pero aún así se le quedará corto a Olson, que está arrasando. Es un feroz bateador. Bueno, a Acuña le va a pasar lo mismo que le ocurrió a Barry Bonds, a Alfonso Soriano y también a Alex Rodríguez, que en su momento fueron 40-40, pero no recibieron la distinción de más valioso. La mala noticia para el equipo de los Rangers de Texas: la lesión de Mark Scherzer. Lo trajeron desde los Mets de Nueva York para reforzar su picheo. Este pitcher, que es el mejor pagado del béisbol, se lesiona, queda fuera por el resto de la temporada, por lo tanto no estará con Texas en la temporada, en la recta final de esta campaña regular y en postemporada, porque Texas está peleando su pase. Así es que no tendremos a Scherzer, que nosotros lo vimos contra la Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua en los dos partidos amistosos que hizo el Team Nacional antes del Clásico Mundial de Béisbol, y que curiosamente Nicaragua les ganó ese partido a los Mets aquí en su campo de entrenamiento. Los Dodgers de Los Ángeles decidieron romper totalmente con el pitcher mexicano Julio Urías, que se vio involucrado en este asunto de la violencia doméstica. Los Dodgers decidieron poner en liquidación todos los productos, las camisetas, los muñequitos, todo lo que tenía que ver en souvenir con Julio Urías. Además, ya retiraron su nombre del vestidor, ya no tiene camerino, y eso indica que hay un punto final en la relación entre los Dodgers de Los Ángeles y Julio Urías, un muchacho que estaba impactando desde la colina, pero se ve involucrado en esta situación. En el béisbol profesional nicaragüense, definitivamente no va más allá. Serán 5 equipos: León, Chinandega, el Boer, Estelí y el conjunto del Rivas. Explican que Masaya tenía recursos, o sea, dinero, un estadio que lo van a inaugurar, pero que nunca constituyeron la sociedad para entrar como miembro de la liga profesional, y eso lo dejó fuera. Extraña la explicación, porque sabemos que detrás del San Fernando también hay gente vinculada
a la dictadura, que bien pudo decir Abraham Campos que aquí entramos nosotros, pero no ocurrió con el conjunto fernandino y de esta manera quedan fuera de la liga profesional pensando en la próxima. Vamos a ver si todavía tienen el ánimo. Una buena noticia es el bronce que consiguió la selección de voleibol femenino en los centroamericanos. Allá Nicaragua pues consigue este bronce de muchachas que se fajaron en este torneo que se celebró en el fútbol internacional. Argentina golea 3-0 a Bolivia sin Messi. Imagínense, estando Messi, cómo hubiera sido el marcador. Mientras tanto, sobre el fútbol pinolero, aún estamos saboreando esa goleada de Nicaragua 5-1, donde Nicaragua impresionó con la cantidad de aficionados que llegaron al estadio de Managua, más de 17.000 personas. Y ojalá en los siguientes partidos también la selección azul y blanco reciba el mismo tratamiento, el mismo respaldo de su afición. Ya están prácticamente en la siguiente fase de la Liga B de Naciones, suman 6 puntos, 2 victorias. El siguiente partido será más fácil que los juegos anteriores, de acuerdo a los que siguen a la selección pinolera allá en nuestro país. Así culmino las noticias deportivas. Por mi parte, mil gracias. Compartan y suscríbanse al canal de Radio Darío aquí en YouTube. Mil gracias.